celebrando la riqueza de las personas, de la historia, de los museos, de las capacidades artísticas de este país. Y agradezco sinceramente al Consejo de la Cultura, que hoy día nos ha convocado ampliamente a lo largo no solamente de Punta Arenas, sino que de toda la región. Bueno, yo creo que es muy importante porque igual favorece el conocimiento de los niños y de las niñas sobre todo lo que es la prehistoria, y más aquel Magallanes que se desconocía, no se sabía que habían dinosaurios. Nosotros creíamos que en este lugar del planeta no existían, y con esto realzamos mucho que Magallanes tiene mucha cultura. Dijimos que esta fiesta se llamaba la fiesta del encuentro porque eso era volver a encontrarse, volver a hacer el tejido social que se ha desarmado. Ya hace varias décadas que se viene desarmando este entramado social, este tejido social que hay que volver a reconstruir. Anhelamos que la gente tome esta iniciativa de esta fiesta del encuentro y que lo hagan más seguido y que lo hagan suyo, porque eso es de todo. También ya a modo general logramos lo más importante, que fue este objetivo de generar un espacio abierto a la comunidad, un espacio de relaciones, de intercambio, de conversación. Es un honor volvernos a encontrar, Copichón. Me sorprendió la energía que tiene, la llegada con la gente, la espontaneidad, el trabajo, el texto está hecho, es hermoso, el trabajo físico, los implementos, o sea, de verdad es una obra completísima, me emocioné. Me parece muy buena porque se aprende mucho de historia. Nosotros combinamos el arte con la expresión corporal. Ese fue un aporte que colocamos desde las prácticas, digamos, de los niños, que a ellos les gusta estar en movimiento y jugar. Es la parte que, y la tía Doménica, que trabaja maravillosamente bien, tiene mucho dominio de grupo, y ella la música se la transmite a los niños desde el comienzo. Me pareció un taller bastante bueno, desde lo práctico. Nos entregaron herramientas donde pudimos experimentar a través de la práctica el tema de los sonidos, de la música, y vivenciar también, o ver más que nada, escuchar también la experiencia de los demás, desde el ámbito de la educación. Qué pena siente el alma cuando la suerte. Sirvió como para difundir un poco la música regional, porque
como que aquí uno está un poco aislado de Chile completo, ¿verdad? Y eso yo creo que, y aparte que nosotros nos trataron bastante bien en todos los sentidos, y tocar aquí también es bastante bonito, o sea, jamás habíamos esperado tocar en un lugar así. Está una iniciativa de todas las iniciativas culturales comunitarias que reunió el Consejo de la Cultura a través del programa Red Cultura, y dentro de estos encuentros que se realizaron surgió la idea dentro de todas las organizaciones de poder juntar todos los trabajos que hacemos cada uno y poder hacer este evento en noviembre, el 13 y el 14, en donde va a haber muralismo, reciclaje, arte, también otro show artístico, muestras de trabajos de cada organización. Parece una súper buena idea mostrar el arte en un lugar tan lejano de Chile. Maravilloso, muy lindo, muy hermoso, mucha creatividad, muchos colores. Excelente, se vio por la reacción de la gente, la misma gente, yo creo que aprendió más que si hubiéramos bailado vestido de guaso. Muy bonito, ojalá que siempre haya, pero entretención igual, porque uno acá hay que esperar y escuchar a las personas, muy lindo. Bien, ojalá que siempre lo hicieron, está muy bien, y justo ya llegando ya donde está, me gustó mucho, muy buena. Yo creo que cualquier espacio, en cualquier lugar que permita mostrar creación, es bueno y se necesita. Muy buenos pulmones. Y además que hay una cosa, que ellos matizan el espectáculo, entonces es mucho más liviano para que la gente lo entienda. Para Porvenir, Tierra del Fuego, es la primera vez que viene un grupo de esta calidad y que sean líricos.